Mírala esta. Seguramente está esperando al novio. Fija que cree que por sus curvas puede conseguir lo que ella quiera. Hace una hora lo estoy esperando a este chabón. Nunca más chongos por Tinder. La reputa madre. Déjame joder, esto es culpa del mozo. Lindas curvas, cara bonita. Esta seguramente es una boba. No, no, estos dos no son novios. Definitivamente. La cara de la piba te lo dice todo. El flaco es un pelotudo. No podés venir vestido así cuando estás con una chica. No pego una, yo, la puta madre. Mirá el mamarracho que me tocó. Ahí lo tenés, al típico chanta argentino. ¿En qué andará, no? Seguramente en alguna medio rara. Incluso diría que por lo rápido que vino, o alguna hizo, o está por hacer, o tomó una línea de merca, o va a cagar a alguien. ¿Para qué te pones tacones si no sabes ni caminar descalza? Seguramente con alguien te juntás y querés causar una buena impresión. No, no, nena, salí de ahí. La podés creer, primer día, llega tarde. Y claro, salen de joda estos pendejos, ¿eh? Y después, el boludo acá, esperando. Seguramente cree que soy un idiota, porque tengo una cara bonita. Le voy a demostrar que no todas somos iguales. Cómo odio cuando los viejos nos tratan mal. Y firma de una puta vez. Ahora te pones a leer el contrato, que sos abogada. Dale que no tengo todo el día, nena. Este quiere afanarle a alguien. Está tanteando a la gente a ver qué tienen. Si se llega a ser el loco, le rompo la cabeza. Ah, bueno, lo que me faltaba. Uno que se hace el malo solo porque es grandote. Dios mío, estoy rodeado de pelotudos. Mejor me voy de acá, porque este es el peor lugar de todo Buenos Aires. Pero qué mierda de corto. Tengo que dejar un comentario. El guión es una garcha total. Las actuaciones son pésimas. Y encima el director es un gil. Retírense. No hagan más cortos. ¿Qué?